Buenas tardes a todas y a todos. Le damos la bienvenida a esta jornada de inauguración del seminario de posgrado Locura y Ciudadanía, la reinvención de la salud mental desde la comunidad, a desarrollarse durante este segundo semestre. Esta es la primera sesión. Los vamos a estar invitando a las futuras actividades que tengamos. Esta instancia organizada por el profesor Pablo Rojas, que ahí está bajando la escalera, del Departamento de Psicología. Bueno, me acaba de avisar de que tengo que hablar más fuerte porque atrás no se escucha. ¿Se escucha bien ahí? Bien. Más o menos, dicen atrás. ¿En serio? Es muy grande este auditorio, quizás. ¿Más fuerte? Ahí, ya. Súbame el guataje. Bueno, esta instancia está organizada por un grupo de estudiantes de magíster y doctorado de la facultad. Patricio López, que anda por ahí, no lo veo. Carolina Canales y... ¿quién les habla? Juan Carlos Sea. Este ciclo de seminario responde a la necesidad de abrir una reflexión crítica sobre la salud mental a partir de actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, intentando salir de los lugares comunes y los invitados tradicionales para conversar sobre la temática, reconociendo la importancia de escuchar en los espacios universitarios a los verdaderos expertos en la materia, las personas que presentan diferencias subjetivas y se organizan para defender su derecho a la locura. En primer lugar, queremos agradecer el apoyo institucional de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Extensión de la Facultad para llevar a cabo esta actividad. Así como la presencia de todos ustedes, valoramos el enorme interés que ha suscitado el tema que nos convoca en esta primera sesión: lógicas manicomiales y abuso psiquiátrico en Chile, continuidades institucionales y rupturas desde la comunidad. Sin duda, la vigencia del modelo asilar y las lógicas manicomiales representa un problema estructural en el campo de la salud mental. A pesar de los avances del modelo comunitario en términos de reducir el número de camas en hospitales psiquiátricos de 3.160 en 1990 a 1.063 el año 2012, los procesos de reforma y reconversión de la asistencia psiquiátrica asilar en el marco del Estado han extraviado el horizonte de cierre de estos establecimientos en nuestro país. A la fecha, los 4 hospitales psiquiátricos públicos que forman parte de nuestra historia siguen plenamente vigentes. Incluso se han remodelado para un mejor funcionamiento, ampliando cada año su cobertura y financiamiento. Según datos oficiales del año 2012, un 22% del presupuesto total de salud mental se destina a hospitales psiquiátricos y solo un 10% a dispositivos de apoyo residencial, es decir, hogares y viviendas protegidas. Por lo tanto, el Estado gasta más del doble en financiar instituciones psiquiátricas monovalentes en comparación a alternativas de vivienda en la comunidad. Por este motivo, aún existe un alto número de personas que permanecen en los hospitales psiquiátricos por carecer de apoyos para vivir en la comunidad, así como muchas personas que, aún viviendo en la comunidad, experimentan diversos grados de encierro y exclusión. Incluso los denominados hogares y residencias protegidas mantienen características paternalistas e infantilizadoras, a ser lugares altamente normados, con actividades cotidianas consideradas como rutinarias, manteniendo a las personas en su rol de pacientes psiquiátricos, cumpliendo así un rol asilar. Y esto es así porque el encierro manicomial es un extremo de todas las prácticas de sometimiento y control de la subjetividad. Datos oficiales señalan que los internamientos involuntarios y tratamientos forzados en psiquiatría aumentaron entre los años 2004 y 2012. Estas son las últimas cifras oficiales. La proporción de ingresos de urgencia se triplicaron, llegando a más del 30% del total de ingresos. Es decir, un tercio de las internaciones por motivos psiquiátricos se realizaron sin el consentimiento de la persona, contra su voluntad. Los ingresos administrativos, internaciones involuntarias autorizadas por la Seremi de Salud, se cuadruplicaron, representando más del 6% del total de los ingresos para el año 2012. Los ingresos por orden judicial también se duplicaron, con un mayor del 5% para el mismo año. También hubo un incremento en el uso de medidas de contención física o contención mecánica y reclusión en salas de aislamiento, desde un 17% del total de las personas hospitalizadas en el 2004 a un 26% en el 2012. A su vez, en la región metropolitana, las cifras de encierro psiquiátrico forzoso entre los años 2008 y 2013 ascienden a 3.497 personas. Esto da un promedio de 700 internaciones involuntarias al año y 2 ingresos administrativos diarios. A su vez, por otro lado, la persistencia del modelo asilar también se manifiesta en el tiempo que las personas permanecen internadas. ¿Sí? Estas medidas arbitrarias de privación de libertad se despliegan de forma cotidiana en el contexto psiquiátrico. En un porcentaje significativo,
en ausencia del consentimiento libre e informado. Cada persona que es internada por motivos psiquiátricos pasa en promedio 30 días, un mes, en dicha condición. Y esta experiencia de internación, cuando se realiza en hospitales psiquiátricos, se puede extender a 3 o 4 meses en promedio, tiempo durante el cual la persona es aislada de su medio social, anulada en su subjetividad, perdiendo derechos básicos de libertad y autonomía, privacidad y vínculos sociales. Pero por si fuera poco, las lógicas manicomiales también se expresan en procedimientos severamente invasivos e irreversibles como el electroshock, actualmente conocido con el higiénico nombre de terapia electroconvulsiva. Solo en el Instituto Psiquiátrico José Jorbitz Barak en Santiago, entre los años 2008 y 2016, se realizaron 18.897 sesiones de terapia electroconvulsiva, lo que da un promedio de 2.099 sesiones al año, 6 sesiones cada día. Si bien estos datos corresponden a una institución psiquiátrica monovalente, en las unidades de psiquiatría de hospitales generales también se utiliza este procedimiento. En el Hospital Clínico Félix Bulnes, entre los años 2008 y 2016, se aplicaron 2.110 sesiones de terapia electroconvulsiva. En el Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, solo entre los años 2014 y 2016, se aplicaron 1.562 sesiones de este procedimiento psiquiátrico. Cifras que demuestran que el uso del electroshock no es indicado solo para casos muy específicos, cuando todas las alternativas de tratamiento han fallado, como señala el discurso dominante, sino que su uso es masivo, común y cotidiano. Esta es la realidad del sistema de salud mental. Aquí solo hemos nombrado algunas cifras y porcentajes, pero detrás de cada uno de estos números hay personas que han vivido en su cuerpo y subjetividad las prácticas coercitivas de la psiquiatría. Acciones igualmente violentas como la hipermedicación y los abusos sexuales intramuros durante años han permitido dañar la integridad física y subjetiva, destruir la autoestima y la conciencia de vivir en dignidad de muchas personas en nuestro país. Es necesario poner en tela de juicio el discurso comunitario de la política pública, que encubre e invisibiliza las incesantes violaciones a los derechos humanos para enfrentar de forma directa su actuar manicomial. Desde los movimientos sociales creemos que es necesario trabajar activamente en la visibilización, denuncia y transformación radical de la salud mental, especialmente desde y junto a las personas que presentan diferencias subjetivas, ya que ellas han sido y siguen siendo las principales víctimas del totalitarismo psiquiátrico. Como parte de este trabajo de visibilización, es importante traer este tema a los espacios académicos, espacios que habitualmente han permanecido ajenos y sordos a esta realidad. Para iniciar este debate, plantear interrogantes, promover el intercambio de ideas y construir alternativas, hoy nos acompañan dos personas locas, Macarena Dupuy, del colectivo Autogestión Libremente, y Rodrigo Fredes, del colectivo Locos por Nuestros Derechos, quienes se reconocen como supervivientes de la psiquiatría y activistas por el derecho a la locura. A su vez, también nos acompaña el profesor Carlos Pérez Soto, quien precisamente no está loco, pero es un reconocido teórico marxista y además hace clases de antipsiquiatría aquí en la facultad. Habría que preguntarse si no está haciendo méritos suficientes para caer en esta categoría, por lo menos. Cada expositor contará con 15 minutos de presentación y luego daremos paso a preguntas y comentarios de los asistentes hasta las 8:30. Al cierre podremos seguir compartiendo afuera del auditorio con un poco de café y galletas que nos están esperando. Gracias por su asistencia. Oye, aquí adelante, antes de empezar a en lo formal, aquí quedan como 10 asientos disponibles aquí adelante. Sí, que se acomoden. Para que se acomoden igual ahí, para que no corten la pasada. Por si alguien se descompensa, quiere salir arrancando. Bueno, Juan Carlos ya hizo una introducción bastante amplia de la temática, con esos números, estadísticas. Creo que lo que podría aportar yo es contarles quién soy o quién creo que soy y por qué estoy aquí, más o menos. Porque creo que lo más interesante es la parte del conversatorio que vamos a tener al final. Por lo menos, incluso esta modalidad a mí no me acomoda mucho, esto de usted allá y yo acá. Entonces, eso es lo que me voy a proponer, contarles quién soy, por qué estoy en esto y introducir algunas
certezas que tengo con respecto a este tema de las lógicas manicomiales, la psiquiatrización, la medicalización y esta vaina, como dijo una amiga. Bueno, mi nombre es Rodrigo Fredes y me pasó, como a muchas personas les ha pasado, a varias, conozco por aquí, veo colegas locos y locas, y probablemente a más de alguno le va a pasar. Tuve una experiencia difícil o un conjunto de experiencias difíciles y no encontré los mecanismos, las estrategias, los modelos para afrontarlo en algún momento por un tiempo determinado. Esto va a ser muy sintético, ¿eh? Y cometí el grave error, que también mucha gente lo comete, de buscar ayuda donde se supone que a uno lo pueden ayudar en estas situaciones, haciendo un símil equivocado entre salud mental, si es que existe ese concepto. Lo podemos tensionar también hoy día en esta conversación. Y salud física. Entonces, cuando uno tiene un problema de los huesos, va al traumatólogo y le hacen un examen y le dicen tiene articulación o no sé qué, le hacen un procedimiento. Y yo digo, ahora con la experiencia que tengo, una mala analogía, porque en realidad, si es que la mente está en la cabeza, si es que lo psicoafectivo está en alguna parte, no tiene que ver con la psiquiatría. No recibí de ahí la ayuda que yo esperaba. Aunque se supone que estas son las personas que me pueden decir, explicar lo que me pasa y además ayudarme en ese proceso. Recibí de vuelta lo que la mayoría de la gente recibe, un diagnóstico o varios diagnósticos en mi caso, casi exclusivamente un tratamiento farmacológico por varios años, de varios medicamentos en diferentes dosis. Y cuando pasó un tiempo, empecé a darme cuenta que a pesar de que yo había desarrollado esto que se llama conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento, es decir, yo creía que era un enfermo mental, que tenía un desequilibrio químico en el cerebro y que tenía que tomar drogas psiquiátricas de por vida. Eso es lo que yo hice por 7 años. No estaba obteniendo los resultados que se suponía que tenía que obtener, en primer lugar. Y en segundo lugar, además, estaba teniendo problemas importantes que no me permitían tener una calidad de vida, si es que existe ese concepto también, más o menos razonable. Sobrepeso, graves problemas de memoria, disfunciones sexuales, relacionales, de todo un poco. Lo que le pasa a la mayoría de la gente que sigue el modelo biomédico, el modelo psiquiátrico, al pie de la letra, por un periodo de mediano a largo. Y empecé a tener esta incertidumbre, a buscar información, y empecé a conocer personas que tenían una experiencia distinta, una visión distinta. Empecé a involucrarme en grupos de estudio y empecé a darme cuenta de que en realidad me habían cagado, literalmente, que lo que me habían dicho que era lo que a mí me pasaba no era eso, que lo que me estaban ofreciendo o imponiendo en realidad, en mi caso y en muchos casos, no estaba dando resultados. Y empecé a desarrollar entonces una conciencia, por decirlo de alguna manera, crítica al respecto. Y me fui transformando en lo que hoy día podría decirse, para darle un nombre, en un activista por los derechos humanos en el ámbito de la salud mental. Todos estos términos hay que ponerlos entre comillas porque son muy discutibles. Y también me defino como superviviente de la psiquiatría. Yo sé que algunos, si hay algún psiquiatra aquí, esas palabras les empiezan a poner incómodo. Y la verdad es que es un término que tiene mucho sentido porque me podría haber muerto realmente si yo seguía ese camino. De hecho, varios compañeros y compañeras se han muerto en ese modelo. Y si no se cambia, probablemente se van a seguir muriendo. Pero no solo no me morí, o no me mataron, sino que digo superviviente porque una cosa es no morirse y otra cosa es ¿qué hago yo con esa experiencia? ¿Cómo la encauso? ¿Cómo la resignifico? ¿Qué sentido le doy, en este caso un sentido social? Delirio mesiánico me van a diagnosticar ahora,
porque cuando uno tiene ganas o cree que puede ayudar a otras personas, y con este look de Mesías, además, calza bueno, perfecto. Sí. Entonces me decidí a ser un activista en derechos humanos y he hecho una experiencia y he investigado, he participado y hemos hecho alguna... Hemos estado trabajando en difundir esta idea, en posicionarla, en gestionar espacios como este para poder compartir esta experiencia, esta visión, porque las lógicas manicomiales, la psiquiatrización, la medicalización, la visión que hay de lo que se entiende como salud mental está sesgada totalmente. La formación profesional o deformación profesional está secuestrada por los intereses de las compañías farmacéuticas en general en salud y muy en particular en lo que se entiende como salud mental. La investigación también está secuestrada por los intereses de la farmacia. Entonces, en ese ámbito solo está quedando la ética, a la que uno puede apelar para las personas que trabajan en eso. Y lo que se publica, lo que se investiga, lo que se difunde, ¿cierto?, lo que se socializa, es el modelo biomédico, el modelo psiquiátrico. ¿Tenés que avisarme cómo es con el tema? Sí. Ya. Pero hay montones de experiencias, incluyendo la mía y la de varios compañeros que participamos en los diferentes colectivos, que son tan o más reales que las de las personas que están psiquiatrizadas, pero que no se difunden, no se conocen. Y entonces, en este ámbito de las personas que hemos vivido la experiencia de la locura, hablan por nosotros, o los familiares, o los profesionales, ¿cierto? Siempre habla un otro, o los abogados, cuando se cae en la figura de la interdicción. Y no tenemos, hasta ahora, los locos y las locas no teníamos voz propia, siempre eran otros. Entonces hay una posición política ahí también de reivindicar el derecho a manifestarnos, a autoempoderarnos, autorrepresentarnos. Si existe algo que se pueda llamar democracia, queremos democracia directa, no tutelada, pero entendemos que podemos trabajar con aliados y con personas que les interesa el tema. Por eso que es la lógica de compartir estas reflexiones en los espacios académicos, donde las personas están formándose o deformándose. No lo vamos a saber hasta que salgan y sepamos lo que hacen. Para incorporarles a ustedes, bueno, Carlos lo viene haciendo hace tiempo en lo que hace él en antipsiquiatría, para incorporarles a ustedes, pero desde el experto, desde la persona que ha vivido la experiencia, la visión de los derechos humanos en salud mental, porque eso estaba ausente. A pesar de que en el discurso, en la política pública, ¿cierto?, la intencionalidad de las leyes, los planes, aparece ahí derecho humano, las personas, el empoderamiento, la autodeterminación, antiestigma. En la práctica se siguen vulnerando los derechos, se siguen violando los derechos, para no usar un eufemismo. Se siguen violando los derechos de las personas, ahí están las cifras que muestra Juan Carlos. Y tenemos que tener siempre presente que detrás de esas cifras son personas, hay vidas, hay proyectos, hay familias. Y además está el componente que no sé si va a haber tiempo para hablar de eso, y es reivindicar el derecho a la locura, la identidad de loco, que es una manera distinta de ser, ni mejor ni peor que otras, por lo menos así de principio no las definimos así. Por lo menos yo creo que es más entretenido ser loco que cuerdo, que normal, que promedio, que estándar. Porque lo que les pasa a los normales, a los cuerdos, a los estándar, es cosa de ver nomás qué está pasando. La competencia, el consumo, el exitismo, el endeudamiento, estudiar 5 años, endeudarse por varios años para producir, para consumir, para casarse, tener guagua, viajar, en fin. Entonces reivindicamos el derecho a la locura como una forma distinta de ser. Por eso trabajo en el colectivo Locos por Nuestros Derechos. Y desde allí queremos compartir esa experiencia, compartir esa visión y enriquecerla también con lo que ustedes, con las inquietudes de ustedes. Si hay algo que se pueda llamar salud mental, yo creo que es
algo que tiene que ver con cómo nos colaboramos, cómo compartimos, cómo nos ayudamos, cómo nos respetamos, y en ningún caso tiene que ver con psiquiatría, con medicamentos, con procedimientos y eso. Pero lo interesante es construirlo en colectivo, y además tiene que ser con la comunidad, en la comunidad, por la comunidad, desde la comunidad, y consideramos que es valioso tener este encuentro con ustedes, porque no es un, la salud mental no es una parcela privada de los profesionales, es un tesoro, podríamos decir, medio filosófico, romántico, es algo nuestro que nosotros tenemos que gestionar. Y en eso entonces sabemos todo, sabemos la familia, sabemos las parejas, sabemos los hijos, los madres, los diferentes roles. Y queremos enriquecerla, porque no nos creemos tampoco los dueños de la verdad. Y por eso hoy día estamos aquí para compartir, para tensionar. Esto no queda solo en los espacios, como mencionó Juan Carlos, en esas internaciones, en las cárceles psiquiátricas, yo lo llamo así, cárceles psiquiátricas. La lógica manicomial, la lógica psiquiátrica, está instalada, la lógica patologizante de la diversidad, de la diferencia, está instalada en la sociedad. El distinto es anormal, y por ser anormal es raro, y por ser raro es malo, o es peligroso. Y en el caso de nosotros, con mayor razón. Así que esa es mi visión, más o menos lo que puedo aportar por mí, por los compañeros que están presos en las cárceles psiquiátricas, por los compañeros y compañeras que han muerto en las garras de la psiquiatría, por los detenidos desaparecidos que tenemos. Por eso estoy en esta lucha y por eso me interesa compartir con ustedes y enriquecer la visión de lo que podemos entender como salud mental para echar abajo definitivamente el modelo psiquiátrico. No creo en la psiquiatría, no creo que sirva. Aún si fuera un problema biológico, yo lo dejaría en manos de los neurólogos. Si es un problema psicoafectivo, lo dejaría en manos de los psicólogos. Así que hay harto que hacer para reciclar a los psiquiatras y ver qué hacemos con ellos. O no hacemos, no sé. Eso por ahora. ¿Tú ven? Sí. ¿Qué? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dale? ¿Yo? Buenas tardes. Mi nombre es Macarena Dupuy, Maco, más conocida como Maco. Yo les voy a, como participo en el colectivo libremente, y también no es lo mismo ser loca que loco. Hemos dado un conversatorio acá de la temática y les voy a compartir como mi experiencia con la psiquiatría. Estuve internada en el Horwick. Sí. Bueno, el 24 de julio fue mi catarsis, lo que después me dijeron que era un cuadro psicótico. Mi ingreso fue el 28 de julio. Debo decir que mi catarsis, por lo que recuerdo, y después como saliendo ya de la institución, no estaba tan loca, porque yo quería hacer la revolución de los mestizos. Interesante el tema. Tras varios como intentos de parte de mi familia como por internarme, porque no habían como cupos en emergencia, porque estaba como agresiva y hablaba incoherencia, o hablaba como de esta revolución que quería hacer. Yo no recuerdo haber firmado mi ingreso. Recuerdo que me tomaron con gran fuerza tres hombres, funcionarios, deberían haber sido como los funcionarios que hacen las contenciones. Después de esto, recuerdo, me desperté
después de una semana y media estando en emergencia, me desperté con mis brazos morados, con mi cuerpo adolorido y sin saber ni entender dónde estaba. Con el tiempo pude comprender que habían cumplido como con su objetivo de normalizarme. Los días pasaron en ese pabellón, que era frío e inhumano. Él estaba en el sector 8, ya me habían subido como a pabellón, y comencé a recordar y adquirir información a través de mis familiares y amigos, y también conocí una interna que se llama Javiera, la cual me comentó que ella estaba en emergencias conmigo y me relataba como estos episodios que voy a relatar ahora. Ella me cuenta que mientras yo gritaba amarrada, ellas no podían dormir, entonces las inyectaban a ellas para, como pese a mis gritos, las inyectaban a ellas, como que las castigaban porque no podían contenerme. Me cuenta que esto, como lo que ella me estaba contando, para mí fue bastante como violento. Me explica que en una ocasión me ataron a una silla de ruedas de pies y manos y no volví después de una hora con mi cuerpo inerte, aún amarrado a la silla. Estos fueron en dos ocasiones. Después, como adquiriendo más información, esto habían sido como los dos electrochocs que me habían hecho, con el consentimiento claro de mi mamá, como muy arbitrariamente. No me alimentaban como con comida, solo podía consumir medicamentos, solo me daban inyecciones, como que tenía catete, solo consumía medicamentos, nada más que eso. ¿Y qué persona como que puede estar estable o puede dormir? Yo solo me quería ir, entonces como yo era agresiva, ellos eran agresivos conmigo. Lo que recuerdo así como del trato de los psiquiatras y los psicólogos fue que después de salir, como de estando ya en pabellón, me dieron, fui a una sala donde habían 12 personas. Ninguno de ellos me había dicho cuál era su profesión, cuál era su nombre, porque yo estaba ahí. Solo me preguntaron si iba a seguir consumiendo marihuana, porque el cuadro psicótico que me había dado fue a causa del consumo excesivo de THC. Y mi diagnóstico fue bipolaridad y principio de esquizofrenia. Aún así me dieron diagnóstico, sabiendo que la causa de mi cuadro psicótico fue el THC. Me preguntaron eso, no me dieron el diagnóstico. Claramente yo no hice conciencia de enfermedad, yo no me creí como desde un principio que yo no estaba enferma, que lo que me había pasado había sido acumulación de toda mi vida, mi catarsis. Después los días fueron avanzando y yo claramente recibía como información de amigas, y una mañana nos despertaban a las 6 y yo me acosté y me despertaron a las 9. Habían 3 personas a los pies de mi cama con guardapolvo blanco. Me llevaron a otra sala, me dijeron que me iban a hacer terapia de sueño. Yo me acuerdo, me dijeron, vamos a hacerte terapia de sueño. Me llevaron a esta sala, me toparon y desperté orinada en la camilla,
era el tercer electroshock o terapia electroconvulsiva, como se llama ahora. Yo me quería ir de ese lugar porque ya estaba, no quería más estas terapias de sueño. Para poder irme, aún yo habiendo como firmado mi ingreso, no me querían dejar salir. Me daban medicamentos. Yo en mi vida nunca había tomado medicamentos. Me dieron litio, lanzapina y clonazepam mañana y noche. Y si no nos dormíamos, nos inyectaban. Porque todo el rato era como sacarse el cacho de encima. Dado esto de que yo me quería ir, unas amigas me grabaron escribiendo que yo quería salir de ese lugar. Y gracias a esto me dieron como la libertad. Pero aún así tenía que tomar medicamentos, aún así tenía que ir al psicólogo, aún así tenía que seguir como con esta enfermedad, como comprarme el cuento. Bueno, en ningún momento a mí se me informó lo que me habían inyectado, en ningún momento me dieron información a mí de lo que era el electroshock, de lo que eran estas terapias, solamente a mi familia, que claramente ellos tampoco podían darme la información exacta. Yo quería dejar estos medicamentos, entonces a través de unas amigas comencé a ir a este grupo de Libremente. Comencé a informarme, comencé a entender, a comprender, a aprender. Y ya ha pasado un año y días de esta experiencia y puedo concluir como que la psiquiatría lo único que hizo como por mí en ese momento y lo que hace con estas 18.000 personas y más, yo soy solo una, tampoco soy el Mesías, la Mesías. Qué bueno. Qué bueno, no te voy a robar tú. Fue amarrarme, torturarme con el electroshock, a pesar de que sea, de que te duerman, es corriente que pasa por tu cuerpo y tu cerebro. Creo que si me hubiesen hecho las 12 sesiones no estaría acá, claramente. Bajo estas buenas prácticas que les enseñan a los alumnos, porque todos los que han estado ahí, todos los que estaban en el psiquiátrico pasaron por la formación académica, y bajo estas prácticas de ayudar a la gente, en realidad no lo hacen, solo dopan, solo pasan electricidad, hacen esterilizaciones forzosas y un sinfín de buenas prácticas. Y lo que me he preguntado, no sé si me lo podrían responder o tampoco quiero respuesta, si tenían la causa de la psicosis, como les decía, ¿por qué me diagnosticaron de bipolaridad y de principio de esquizofrenia? ¿Habrá sido como un respaldo para realizarme los electroshock? He aprendido, hace un año que estoy en este activismo, que la persona que soy ahora fue y es como gracias como al apoyo que he recibido de personas no profesionales. Y como les decía, yo podría haberme quedado en el psiquiátrico, pero acá estoy, y eso no quiero que mi historia suene como una triste historia, porque ese papel de víctima también me lo tuve que como sacar. Y
Y eso, pues podríamos seguir discutiendo las prácticas, las buenas prácticas que van a realizar después de titularse, porque creo que la mayoría de acá debe estar estudiando psicología o psiquiatría. Y eso, podríamos seguir aprendiendo cuando hagamos la conversación. Muchas gracias. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a Juan Carlos y a los compañeros que me invitan recurrentemente a estos conversatorios. Decir que cada vez que me invitan me dan una tarea distinta, y eso para mí es una muy buena oportunidad de desarrollar ideas, ¿no es cierto?, cada vez más específicas que puedan contribuir. Entonces, al final yo aprendo mucho escuchando y pensando cómo hay que responder a esto, ¿no? Entonces, flagrantes atentados contra la dignidad humana, contra los derechos humanos. Juan Carlos me decía, mira, sería bueno que hicieras una diferencia entre la antipsiquiatría clásica y la antipsiquiatría que hay ahora. Voy a hacer eso y voy a sacar algunas consecuencias de esa diferencia. Hubo antipsiquiatría sin ese nombre entre más o menos 1910 y 1940. Sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra hubo un amplio movimiento que creó los grupos de ayuda, las casas de acogida, que peleó por la reinserción social, contra el encierro forzoso, etcétera, por los derechos. Ese movimiento declinó en los años 40, 50 y resurgió en los fines de los 50, 60, 70. Ahora, debido a David Cooper, con el nombre de antipsiquiatría, que no todos aceptaron. Confluyeron, por un lado, intelectuales que hicieron contribuciones muy útiles, como Erwin Goffman, filósofos que hicieron contribuciones más bien coloridas y romanticonas, como Michel Foucault, movimientos sociales como el de Basaglia, y un movimiento antipsiquiátrico directamente en David Cooper. Cuando uno mira el carácter de esa antipsiquiatría, lo que encuentra es que se trató de un movimiento desde psiquiatras buena onda, por decirlo así, hacia los usuarios, contra el abuso, contra el encierro, contra la falta de información, exigiendo derechos. Todo eso se concentró en una pelea central que en realidad empobreció un poco la demanda de derecho general, que es terminar con el encierro. Eso, terminar con el encierro parecía tan importante que al final oscureció otros aspectos como el de la reinserción, como el de la educación pública o cosas por el estilo, o como la propia crítica a la psiquiatría. Lo que se buscó es un conjunto de terapias alternativas. Defender a los locos por un lado, reintegrarlos, hacerlos partícipes de su propia reintegración, de su propia rehabilitación. Esa es la idea, rehabilitar. Y entonces los centros abiertos, las casas de acogida sirvieron para ese propósito. Noten que el problema estaba centrado en los locos, entiéndase por locos, los que están en los manicomios. Esos son los locos. Ya en esa época existía un problema mucho más amplio con los fármacos psiquiátricos, sin embargo, la antipsiquiatría clásica no abordó ese problema. Abordó el problema de las terapias de shock, el electroshock, la terapia insulínica, qué sé yo. Se trataba de humanizar el discurso de la enfermedad. Los enfermos son personas, digamos.
Sin embargo, noten que en estas buenas intenciones se mantuvo la idea de enfermedad, se mantuvo la idea de psiquiatría, se mantuvo la idea de que lo que hacía falta era terapia, diagnóstico correcto, terapia, pero con derechos de manera más horizontal, reconocedora, reintegradora. Es decir, la antipsiquiatría clásica, como bien lo hizo notar Basaglia, no era propiamente una antipsiquiatría, era una psiquiatría alternativa. El gran éxito de esta antipsiquiatría clásica es la pelea contra la institución manicomial, en particular contra el encierro permanente, contra el encierro de por vida. El encierro permanente empezó a ser menos frecuente, pero ocurrió que empezó a ser menos frecuente porque se encontró en la misma época una manera de evitarlo. Se introdujeron fármacos de una nueva generación, de una eficacia monstruosa, que permitían retener las conductas indeseables de los locos en sus propias casas. Y entonces se podía sacar al loco del manicomio, pero mandarlo a la casa medicado de manera permanente. Es interesante y es motivo de reflexión que la mayor parte del gremio de los psiquiatras alternativos, no vamos a decir los psiquiatras clásicos, cayeron en la trampita y consideraron que en realidad el gran éxito era terminar con el encierro permanente, haber disminuido notablemente las terapias de shock, pero que los locos estuvieran en su casa era una especie de garantía, sin pensar en qué significa mantener a un loco medicado de por vida en su casa. ¿Sí? El modelo biopsicosocial sirvió de coartada, pero ideal para esta situación, ¿no? Una situación en que con una retórica psicosocial se aplicaba y se aplica, ¿no es cierto? En el caso de la política de salud mental en Chile es ejemplar, es una retórica psicosocial, ¿no? En que en la práctica, ¿no?, ocupa prácticamente puros procedimientos médicos apoyados, complementados de manera psicosocial. O sea, lo psicosocial no es el centro, y cuando es el centro, bueno, son unas excepciones que hay por ahí que se llaman comunitarias, ¿ah? Idealistas que creen que con una cuestión solamente psicosocial ya se saldría adelante. En realidad, lo imperante, seamos prudentes, es mantener a los locos contenidos con fármacos. La antipsiquiatría clásica declinó. Sin embargo, dos éxitos: retrocedió el encierro permanente y, por otro lado, se impuso la buena onda de la humanización de la enfermedad en todas las políticas públicas, en todas partes. Entonces no hay ningún Estado que autorice, ¿no es cierto?, de hecho nunca lo ha habido, el maltrato físico a los locos. ¿Sí? Disminuyó el maltrato en los manicomios, porque resulta que ahora era un tema público, ¿no es cierto? Sin embargo, los manicomios siguieron llenos de pobres, ¿no es cierto? El maltrato, el abuso físico directo siguió existiendo, pero un éxito al menos es que ya era denunciable en nombre de los derechos de las personas, etcétera. Sin embargo, la escalada farmacológica fue tan violenta, venía de los años 40, ¿no? Primero con los barbitúricos, después con las anfetaminas, después con los antipsicóticos de primera y segunda generación. La escalada farmacológica fue tan violenta que las víctimas de la psiquiatría empezaron a aflorar en Estados Unidos, en Europa y después en las principales ciudades del tercer mundo, como Callampa, digamos, empezó a transformarse en un problema de salud pública la cantidad de gente dañada directamente por procedimientos que se suponía que estaban destinados a curarlos. Hay un antipsiquiatra norteamericano que escribió un libro mostrando la siguiente paradoja: cada vez que ha habido un avance en medicina, en cualquier dolencia, esa dolencia disminuye. Cuando ha habido un gran avance en la vacuna, bueno, la enfermedad disminuye. Un gran avance en los antibióticos, la enfermedad disminuye. Los grandes avances en la psiquiatría de los últimos 50 años han ido acompañados consistentemente de un aumento de las enfermedades psiquiátricas. Es un caso único
en la historia de la medicina en que mientras mejores son las soluciones, hay más enfermos. Es una cuestión, ¿no es cierto?, que debería dar para pensar. Por fuera y en calidad de víctimas surgieron movimientos en contra de las prácticas psiquiátricas. Desde los años 90 apareció una nueva manera de hacer antipsiquiatría, no desde la psiquiatría, no desde la terapia alternativa, sino desde grupos de usuarios, desde grupos de personas que se hacían llamar con mucha razón, con mucho, ¿no es cierto?, argumento detrás, víctimas de la psiquiatría, sobrevivientes de la psiquiatría, sobrevivientes del electrochoc, sobrevivientes de las terapias insulínicas, sobrevivientes de los de la anfetamina. Noten que hubo un momento en que se daban masivamente y sin receta anfetamina para adelgazar. Noten que aquí hasta el año 2012 en este país, ¿no es cierto?, todos los descongestionantes respiratorios tenían efedrina, que es uno de los precursores de la metanfetamina, y fue por orden, porque así son las cosas, del gobierno norteamericano, que el gobierno chileno prohibió todos que los medicamentos tuvieran efedrina. Acabo de comprarme una cuestión para la tos porque ando medio mal. Y entonces le pregunté a la señora en la farmacia, ¿y esto qué tiene? Tiene pseudoefedrina, me dijo. Pero eso está prohibido, le dije yo. No está prohibido, es la efedrina la que está prohibida. Bueno, ella no tiene por qué saber que la molécula de la efedrina y la molécula de la pseudoefedrina difieren solamente en 3 átomos. Y esos 3 átomos permiten una patente farmacéutica distinta, permiten vender el mismo fármaco con otro nombre. ¿Se dan cuenta? Aparecieron movimientos de usuarios contra la medicación, contra las terapias forzosas. Fíjense que no predominantemente contra el encierro, porque lo que empezó a ocurrir es que las personas reciben medicación sin necesariamente estar encerrados. Lo que empezó a ocurrir es, lo que ocurre hasta ahora, es el encierro temporal. El encierro de por vida ha sido reemplazado por el encierro recurrente. Personas que entran y salen de clínica psiquiátrica. Hay una razón neoliberal para eso. El encierro de por vida es muy caro. En cambio, tener a alguien una semana, aplicarle electroshock 5 o 6 veces, ¿no es cierto?, y después dejarlo, ¿no?, y volver a internarlo cada vez que sea necesario, es más barato, es más eficiente, no desde un punto de vista terapéutico, desde un punto de vista escandalosamente económico. ¿Sí? Aparecieron un activismo, ¿no es cierto?, en defensa de la diferencia, en defensa del ser reconocido, en un activismo por el derecho a la desmedicalización. Yo creo que hoy día es necesaria una antipsiquiatría que sea propiamente una antipsiquiatría. Es decir, un movimiento directamente contra la psiquiatría, contra los diagnósticos psiquiátricos, que no tienen atribución causal definida, que no tienen una teoría plausible detrás, que tienen un efecto estigmatizador y que tienen una escandalosa falta de validez científica. Contra los procedimientos psiquiátricos forzosos, sin consentimiento, sin información debida, sin una teoría plausible que los justifique. Hasta el día de hoy no hay una teoría neurológica que justifique el electrochoc o que justifique los antipsicóticos. No la hay. Contra procedimientos inhabilitantes, contra procedimientos que sacan, ¿no es cierto?, al afectado de su contexto familiar y social, que lo aíslan, que van agravando su estado en un escalamiento, ¿no?, diagnóstico y terapéutico. Contra los criterios de éxito de la psiquiatría. No puede ser un criterio de éxito la contención permanente de alguien. No puede ser un criterio de éxito aislar, reducir.
no puede ser un criterio de éxito que alguien simplemente deje de delirar como si los delirios fuesen por sí mismos un defecto. No puede ser un criterio de éxito, un éxito temporal con un daño a largo plazo, un éxito local con un daño global. Es necesaria una antipsiquiatría porque todo lo que se llame psiquiátrico tiende a este modelo médico. Uno podría pensar una psiquiatría alternativa, social, comunitaria. Muy bien. Las psiquiatrías que quieran ser sociales y comunitarias, en primer lugar, tienen que dejar de ser psiquiatrías. No hay nada que justifique en un acercamiento puramente psicosocial y comunitario el nombre psiquiatría, que significa ni más ni menos que medicina del alma, ¿no? En particular, una antipsiquiatría en contra de la psiquiatría fundada en la neurología. La neurología hoy no es una ciencia confiable. Está en plena crisis epistemológica. Más del 80% de las investigaciones en neurología actualmente no son replicables. Son incentivadas solo económicamente porque se convirtió en un enorme negocio mapear el cerebro humano, como antes fue un negocio mapear el genoma humano. No estamos en contra de la neurología. Que haya investigación neurológica. Primero, investigación válida, ¿no? Epistemológicamente válida. Que haya investigación neurológica. Estamos en contra de la asociación entre neurología y comportamiento humano. La neurología actual no ofrece ninguna base científica sólida para establecer proyecciones sobre el comportamiento humano. Estamos en contra de la proyección desde modelos animales basados en el conductismo más grosero sobre el comportamiento humano. Estamos en contra del contraste grosero en que nos prometen se sabrá tal cosa, se cree que, y sin embargo nos aplican tratamientos como si ya fuese verdad lo que simplemente nos prometen. Hay una diferencia escandalosa entre lo que la psiquiatría de origen neurológico dice que sabe y lo que efectivamente sabe. Yo creo que hay que entender que gracias a esta psiquiatría de orientación neurológica hay un nuevo encierro, ¿no? Hay un nuevo manicomio que lo hemos visto descrito. Primero, se han mantenido los hospitales psiquiátricos. Después de 20 o 30 años en que había una tendencia a cerrarlos, no, ahora hay una tendencia a que los que quedan se financian cada vez mejor, se pintan de nuevo, se le asignan nuevos fondos. Enseguida han aparecido casas psiquiátricas privadas, bajo el régimen de subvención, ¿no es cierto?, en Chile, GES Auge, ¿no?, que son una especie de manicomios microscópicos que con afán de lucro explícito, porque nadie, ¿no es cierto?, ha dicho no al lucro con la locura, esa pelea no se ha dado, ¿no? Con afán de lucro explícito, se hacen internaciones breves, tratamientos de shock, ¿no?, y se gana la prima Auge, la prima GES. Se ha mantenido. Existe una lógica manicomial en los hogares de Sename, porque resulta que la contención conductual en el Sename se realiza con una lógica psiquiátrica y los niños son masivamente medicamentados en circunstancia de que, a priori, uno no tendría por qué decir, sabe que Sename reúne puros niños que tienen alteraciones psiquiátricas, ¿no? Hay una extensión del encierro manicomial al hogar posibilitada por la medicación. Y al amparo de estos micromanicomios, de estos encierros temporales, han vuelto con otros nombres, planteadas de manera apenas más sofisticadas, las terapias de shock. Y entonces uno puede pasar una semana dentro de una clínica privada, no enterarse, como le pasa a la compañera, ¿no es cierto?, que estuvo además en un hospital público, no enterarse en absoluto lo que le hicieron en esa semana. Y después enterarse a posteriori que le aplicaron 3, 4, 5 veces electroshock, ¿no? Y hay una intensa legitimación del encierro manicomial preventivo temporal en el discurso neurológico que, como decía, en cuanto al comportamiento humano, actualmente carece escandalosamente de validez científica. Eso.
Bien, nos quedan unos minutos, como media hora en verdad, un poco más quizás, para conversar. Creo que hay un micrófono por ahí dando vueltas. ¿Había un micrófono inalámbrico? ¿Está en alguna parte? Vamos a revisar todas las mochilas. Pablo, Patricio, ¿sabrán dónde están? Sí, ya, mientras tanto, veamos quién quiere decir algún comentario, expresar alguna opinión. Ahí apareció. Ya, levanten la mano. Ya, acá. Allá. Hay cuatro. Acá adelante. Que baje el micrófono. Ya, a ver, levanten la mano todos los que quieren hablar. Ahora. Hay cuatro. Ya, ahí hay cuatro, perfecto. Cinco. Ahí viene el micrófono, Marta. No, que están grabando. Sí, además para que todos... Ya. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todavía no les doy el puchito? ¿Está sentado? Ah, más o menos. Sí, yo me llamo Marta. Estoy en el grupo libremente hace más de 2 años. Mi grupo es mi segunda familia porque es donde más me han acogido y donde más he ido. He ido a distintas partes, fui a la Argentina, fui a Linares, fui a Tarca, expusimos. Estoy en el grupo, no sé, ¿cómo se llama el grupo? No ser loca. No es mejor ser loca que... No es lo mismo ser loca que locos. Estoy también en el grupo de los niños de la adicción, sacarlos de la psiquiatría. Personalmente tengo un caso en mi casa con mi marido, que le dan un fuerte de pastillas y anda todo. Esto no quiere hacer nada, ya pesa como 100 kilos y no hace nada. Entonces, yo también no me hicieron forzoso ni nada, pero veía cuando entra internada, estuve hartas veces internada y sigo de repente también internada en mi casa, porque en mi casa me tiene súper vigilada. Eso es frígido. Está en la casa y que te tengan vigilar, que no podés hacer nada, porque si te reís, si lloráis o bailáis, te llevas y te atrevo. Entonces, lo mismo chicas que eso, pero eso no era una forma de traerte. Pero ellos me traen por ello. ¿Qué creen que hará? ¿Qué voy a hacer en la casa? Si en la casa en el día me vigilar, mi marido, y en la noche me vigilar, mi hijo. Entonces, esa. Y yo estuve en la. Las maestras que están en la usted, que me tocaron varias maestras que estaban ahí porque los niños me volvieron locos. Las mismas maestras estaban ahí mismo adentro. Entonces digo yo, había gente que también le hicieron en el trochón y yo veía cómo salían y cómo llegaban. Salían felices y salían con nuestro trabajo. Porque es fuerte el electrochón. Es fuerte lo que hacen de prohibirle a uno tener hijos. Tampoco pude tener más hijos porque le metieron en mi cabeza a mi marido de que yo no podía tener hijos porque podía salir enfermo. Tuve 2 hijos. Uno que ya se fue hace 10 años, que fue en lo que peor hicieron porque no pude tener otro hijo para haber tenido el consuelo de no estar en el nido vacío. Y me quedé con un hijo, ¿no? El hijo falleció, se ahogó a los 10 años, a los 21 años, en por ahí a Portana. Entonces digo yo, ¿qué alivio tenemos de tener psiquiatra? ¿Para qué? ¿De qué lo alivia? ¿De meter los remedios? A mí con el aldol 3 veces me intoxicaron en el mismo psiquiátrico. Y yo les dije, si quieren enfermar, ¿qué sigue dando un aldol? Tengo una vida que no la puedo ver porque supuestamente los dos estamos locos. No puedo disfrutar de mí, no puedo disfrutar.
le dan remedio, y mucha gente no sabe. Yo he conversado con gente de medio, con niñas que están estudiando psicología y no tienen ni idea de lo que pasa. Y yo digo, no puede ser, eso no pasa en mi colegio, pero anda a un centro público, anda a un psiquiátrico, anda a una consulta con un psiquiátrico a ver qué te dice. Ese es mi aporte, gracias. Martín, allá estás, Cati, al Checho. Allá, y después de sí, allá. Y allá. Hola, amigo. Espero que la pasen bien. Bueno, yo, a lo mejor lo dije, a lo mejor no me di cuenta, pero yo he recibido 3 o 4 más o menos. Tengo buena memoria, por lo que puedo defender en esto. Pero yo estoy pasando una mensaje muy grande con una cosa. Yo soy sobrependiente. Me dieron 9 años. Ya, no estoy llorando por eso. ¿Con qué pasa? Tomamos una receta que se llama Rosapina. De 100 mínimos. En el fin, como hacía. La cosa es que la fue dejando. Ah, no, espérate. Disculpa. La cosa es que en el año 2015 dijeron que tenía glaucoma. En su visual. Después, como cuenta de seguir los consejos de mi amigo, ¿cómo iba a los dejando? Estaba bien. Y entonces me voy a hacer el chequeo oftalmológico y me dice que la oftalmóloga dijo, no teníamos. Después me muestra un amigo, bueno, yo me tiraba, pues fui al aborto hasta de los trabajos, luego, y le dijo, oye, no marcó esta cuestión, que no. Pues sí. Después me mostraron de ahí que la cosa bien no hacía que lo coma. Y ahí me di cuenta el tipo, ¿sabes qué tiene? Ahora, escucha, mi madre está vieja ya y vino un estudiante psiquiatría con la enfermera, a decirle, no, no me seguí, que no se pasó bien la cosa. Yo no sé. Yo soy el señor de mi diabetes. O ciego, o el estrechón que me haga, yo soy el cerebro de mi diabetes, llevo años. Lo conozco fuerte. Como 30 años y todavía no me pide problema. Eso no más. Bueno. Ah, pero explíqueme por qué tengo buena memoria. Allá, Cati. Allá en medio. Allá. ¿Te corro para atrás? ¿Puedes correr el micrófono para atrás? Allá atrás. Allá pidieron la palabra. Y después allá. ¿Alguien se ofrece para transportar el micrófono? Ya, que siga corriendo así, ¿no? No lo tiren a los. Enrique Iglesias. Hola, mi nombre es Diego Román, soy estudiante de terapia ocupacional. Y creo que igual, desde la perspectiva psiquiátrica, se deja un poco de lado lo que es la educación. La educación hacia estos médicos que de por sí son endiosados y que les tenemos que creer todo lo que dicen. Y que tengo que ir al médico, él sabe lo que tengo, o él sabe lo que tengo que tomar, o él sabe lo que tengo que hacer. De por sí, los médicos generan este constructo social que también genera las noticias. Las noticias que salen, no, alguien se enferma con otra cosa, o tal vez la persona enferma hizo esto otro. Se pierde un poco la humanización de la gente respecto a cómo se ve la persona, cómo se ve en sus ocupaciones, cómo se ve en su quehacer diario, cómo se afecta el que la medicación pase a ser. Por lo menos desde mi carrera pasa a ser una ocupación, la medicación, cómo tomarse un remedio. Entonces yo creo que el compromiso como de parte de las personas es educar a la población de por sí a que sepa qué es la locura. Incluso la locura ya te discapacita de por sí, ya te dice eres loco, está mal. Entonces yo creo que esto parte desde muy pequeños. Esto parte desde muy pequeños, desde ver a, por ejemplo, de por sí uno ve a una persona así como haciendo algo loco y al tiro uno dice, oh, está loco, en vez de decir, oh, esta persona está siendo feliz. ¿Entiendes? Entonces pasa el prejuicio primero por la cabeza de uno en vez de el quehacer normal. Entonces, yo creo que eso igual me transmiten a ustedes desde su propia experiencia el poder volver.
volcar un poco esta mirada que se tiene de los Dios Torres y de su comprensión. De su comprensión, si bien la psiquiatría ha abortado en ciertas épocas, ya estamos para evolucionar, para en vez de solo comprender este enfoque comunitario, este enfoque social crítico, a que pase a ser en la misma acción, y que se den las propias investigaciones, como decía el que sean las investigaciones necesarias para cómo aplicar este enfoque más crítico y social dentro de la misma profesión que están cada uno. Eso, muchas gracias. Allá. Ya mientras llega el micrófono hacia la compañera que está en el sector derecho, voy a pasar unos avisos. El colectivo Autogestión Libremente está ofreciendo al exterior del auditorio sus hermosas chapitas para que las vean cuando salgan y las compren. Ya, adelante. Hola a todas y todos. Mi nombre es Paola. Trabajo en Quillota en un programa que se llama Abriendo Caminos, no sé si lo ubican. Es un programa que proviene aparentemente del Ministerio del Desarrollo Social, el cual practica como fondo externo hacia ONG, fundaciones y en este caso la Municipalidad de Quillota. Bueno, se dice ahora de que la situación de Senado va a pasar por responsabilidad de la infancia al Ministerio del Desarrollo Social y por otro lado la parte de los jóvenes va a pasar al Ministerio de Justicia, lo cual más o menos entenderá cómo van a ser un poco las dinámicas. Nosotros trabajamos con las familias que, en realidad, nuestra familia, nuestros sujetos de intervención, por así decirlo, son los niños, niñas y jóvenes que tienen algún adulto significativo privado de libertad, a propósito de las cárceles. Cuando nosotros llegamos a las casas, creen que somos enanos, inmediatamente les hacemos un poco la aclaración de que no los vamos a juzgar, sino que más bien vamos a llevar tratar en realidad de llevar un acompañamiento en el cual ambas partes aprendamos. No tratando y ojalá evitando la estigmatización, porque en realidad no tenemos información con ninguna institución más que solamente la verdad que nos dicen las familias y muchas veces por miedo nos mienten. Se dice por ahí que es un asunto biológico que se traslada desde la familia y uno podrá entender quizás que en realidad el Estado, el sistema es el responsable en realidad de individualizar la responsabilidad. Difícilmente nosotros podemos socializar y sensibilizar la temática porque justamente las instituciones, sobre todo Quillota, que es un lugar más bien campo, lo cual hay muchas otras más violencias que no están socializadas, lo cual es sumamente difícil poder vincularnos con las redes, a pesar de que hay profesionales que tratan o intentan a partir de la red de poder trabajar en conjunto, pero es sumamente complejo porque justamente está la desconfianza de las familias que están sumamente sobreintervenidas. Entonces ya podrán entender la rotación de personal que existe en Senado a propósito de lo que dijo el profesor, y hay una desconfianza súper grande también de cómo tú también puedes aportar en este trabajo de acompañamiento, porque justamente no sé, pues si hacemos la diferencia cuando estábamos en kinder, por ejemplo, y pasamos a primero básico, es un choque súper grande de vincularnos también con esta persona significativa que nos acompaña efectivamente en este proceso de aterrizaje. Entonces podemos entender que todas estas familias tienen mucha decepción con respecto a la institución y con la sociedad. Con decirles, por ejemplo, de que se trata de acompañar y que frente a este impacto de la privación de libertad, intentan que las personas se reinserten económicamente, y bueno, allá la gente de poner a ganar a 2 lucas. Con 12 horas de trabajo, ¿quién puede vivir con eso? Una cantidad de familia enorme, más las condiciones que hay mucho abuso, y mucha violación. Y a propósito de la medicación, muchos niños están con el tema del diagnóstico de déficit atencional. Y por más que le suben las pastillas, podemos entender que las crisis emocionales y afectivas tienen que ver porque esta persona significativa no está con ellos. Y porque todo el sistema familiar y todo el sistema comunitario cambia frente a ellos. Entonces justamente hacemos nosotros el procedimiento de entender este escalamiento de medicación, que justamente se les va subiendo la medicación y que después pasan a ser encarcelados por alguna conducta delictual. Y adentro, ¿qué pasa? Una vez por, o sea, día por medio, te sacan a Gendarmería,
que también son otros encarcelados, también están en otras condiciones que pueden ser cuestionables también, y se pegan entre sí. Y adentro de los cavernos cuantantes que consumen terreno interior, las diarias. Entonces, más todos los otros consumos que existen adentro. Claro, al principio te dopa, pero después el cuerpo se acostumbra tanto a andar eléctrico, como le llaman ellos. Y además de eso, cuando las familias ingresan a la cárcel, los niños también están sufriendo abuso durante la revisión. Hay una vulneración de derechos ahí también. Entonces, ¿quién se ocupa de esta reinserción? A propósito de las cárceles. Quizás no es como a propósito que están hablando de esta posibilidad de trabajar con la comunidad. Si la misma comunidad o lo social está metiendo a la cárcel. A esta otra cárcel que también hay otras violencias y que también se consumen medicamentos. Y en realidad plantearles esto también es para que conozcan de qué se trata la temática. Porque en realidad es lo mismo con otros nombres, ¿no? Quizás están los delirios mesiánicos, por otro lado están los antisociales que creen que ¿por qué me tienen que encarcelar a mí si hay otros con corbata que están afuera libres? ¿O no? Entonces la idea acá es tratar de que ustedes se interioricen un poco la temática, que estamos hablando de delincuentes que muchas veces han sido abusados, han sido violentados de todas las maneras, de todas las maneras. Y entender también que ese adulto que está teniendo una conducta disruptiva, como le llaman, fueron niños violentados también. Y no saben de qué otra manera criar, no saben de qué otra manera relacionarse. Vemos rostros, pero no sabemos cuáles son las experiencias que hemos tenido cada uno. Eso, pues, contarles también que hay otras cárceles. Yo ya a los chiquillos les conozco y ya les contaba, y la idea también es que trabajemos en conjunto. Acá en Santiago, pucha, hay algunas ONG que están trabajando con esta temática. Y también nos da un poco, a nosotros al menos nos da un poco de inquietud e inseguridad también, que pase la responsabilidad de cenar en el camino, porque perderíamos absolutamente la confianza que hemos trabajado por alto rato con la familia. Como nosotros les decimos, no somos cenar, y en realidad es una actitud súper distinta que la familia tiene con respecto a nosotros. Y en realidad nosotros tratamos de promover lo que significa lo que dicen sujetos de derecho. Eso. Quería hacer algunos comentarios por lo que dijo el compañero por ahí de esto de los diostores, las investigaciones también y la educación y esos términos. Hay, en realidad hay un montón de cosas que decir, pero una que lo que yo... La opinión que yo me he formado por mi propia experiencia y por la experiencia de personas cercanas, por lo que he investigado, por lo que he leído, porque hay información, ese es un desafío también, a buscar información y a no quedarse con solo lo que le están entregando en los espacios supuestos de formación. Hay una diferencia entre ser médico y ser psiquiatra, porque ejercer la psiquiatría es apartarse de la medicina. Puedes tener el grado médico porque estudiaste medicina, pero cuando ejerces la psiquiatría te apartas de la medicina basada en la evidencia, en la ética, en la investigación seria, varias cosas que dijo Carlos recién. Entonces yo no reconozco a un médico en un psiquiatra, no porque un médico haga algo es un acto médico, porque hay médicos que torturan y han torturado. Y por ejemplo el electroshock nosotros lo consideramos una forma de tortura. La investigación también me produce varias reflexiones, dos, quisiera compartir dos solamente. Una que es, cuando me hablan de investigación en salud mental, me imagino a los neurólogos, neurofisiólogos y a los psiquiatras abriendo más cabeza, perforando más cráneos, controlando más gente, drogando más personas. Porque no hay una correlación, como dijo Carlos también, entre los ratones y los humanos. Entonces, hasta que no lo prueben en los seres humanos, no están eso. Pero también en el tema de la investigación, se abren dos líneas. Una es que, ¿quién investiga? ¿Quién paga esa investigación? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de las investigaciones? Porque hay investigaciones
detrás de la de cada medicamento que se saca hay paper y paper y paper, y sabemos que está financiado por la compañía farmacéutica, está respaldado por la compañía, o sea, las investigaciones igual están tendenciadas. No es cuestión de saber leer o no saber leer un paper, es de dónde viene ese paper, quién financió esa investigación, cuál es el interés que está detrás. Si hay algo que, algún tipo de investigación que pudiera servir para plantear algo distinto, tendría que ser una investigación en otro campo. Y en este caso, estamos hablando de la sociología, la antropología, trabajo social, derecho, por cierto, porque si hay violación de derecho habría que judicializar los casos. Pero más investigación desde la biomedicina, desde la psiquiatría, es más de lo mismo. Yo no veo ahí posibles cambios. No creo que los que son parte principal del problema puedan ser, incluso les interese ser parte de la solución. Puede ser que alguno se convierta, pero no creo que el camino vaya por ahí. El camino va por esto, por empoderarnos, por construir alternativas. Cuando se habla de alternativas a la psiquiatría, por ejemplo, y un término que comercialmente vende mucho, la gente piensa en otros tratamientos, y piensa en tratamientos, y piensa en profesionales, y piensa en prestaciones, y piensa en sistema. Y la lógica que tenemos algunos, parte de la locura, es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el apaño, acompañamiento, con el apaño, con el cariño, con el afecto, con querer a un niño, con cuidarlo, con protegerlo, con educarlo, con construir juntos. Cuando uno piensa en alternativas, piensa en esas cosas, piensa en el sistema. Estamos psiquiatrizados en ese sentido también. No solamente el que toma medicamento, el que recibió un diagnóstico. Nos están acostumbrando a pensar en sistema, y en este caso, en lo que se entiende por salud mental, a pensar desde el modelo biomédico. Incluso uno puede hablar de algunas alternativas, por ejemplo, de terapias, flores de Bach, Reiki, biomagnetismo. Yo sé que si hay terapeutas se van a enojar conmigo, pero si la lógica que está detrás es la lógica de que existe un síntoma y que hay que aplacar ese síntoma o eliminarlo, es la lógica biomédica igual. Aunque sea ayahuasca, no sé, un ritual mapuche, si la lógica que está detrás es la misma, la lógica del síntoma y de la enfermedad, es biomédica. Y esa es la manicomialización. Y no basta, y en esto quiero insistir porque es un punto fuerte también para mí, no basta con cerrar los psiquiátricos, podrían cerrarlos todos, pero si la lógica es trasladar esa estructura a los hogares protegidos, cachate el nombre, hogar protegido, o a otras instituciones intermedias, la lógica es la misma. No está el gran manicomio, el emblema, pero no basta con eso. Tenemos que despsiquiatrizarnos desde nuestros pensamientos, desde nuestra forma de relacionarnos, desde cómo concebimos la salud, nuestras relaciones. Ahí está el desafío. Acá adelante hay una pregunta, adelante. Sí. Yo vengo, bueno, entrego primero un saludo lluvioso, vengo de Chiloé y vengo en busca de ayuda, precisamente. Y primero, más que enfocarme en mí, porque hoy día se abre una ventanita, gracias a ustedes, porque es Santiago, porque bueno, hay más alternativas acá, y tengo un hijito de amor acá, que son mis tres hijos que estudian en esta universidad. Agradecerte en realidad porque una de mis chicas me invitó a este seminario y es una ventana para mí porque valoro tremendamente esa valentía de ustedes. Valoro y me doy cuenta que uno se tropieza cada rato como un ser humano tan valioso que quieren aportar al resto. Eso es, yo vengo en busca de una mirada humana. Nada más, igual había pensado en un psiquiatra, porque estoy en un pozo profundo en este minuto, quizás, pero me doy cuenta. Y la verdad es que siempre me he resistido a los medicamentos, jamás he tomado medicamentos. Y ahora,
hoy día lo estoy reevaluando, así que nada, yo creo que lo voy a seguir, porque igual participo harto en lo social allá en Castro, vivo en Castro, y sería maravilloso que estas organizaciones, a través de su experiencia, que la cual yo creo que es lo más importante, en algún minuto pudiéramos hacer algo, porque hoy por hoy la violencia está en todos lados y la gente lo absorbe, lo sufre, lo vive día a día, y no hay muchas alternativas, no hay cero alternativas. Entonces, más en los lugares apartados, por Dios, que aprendemos, sobre todo las mujeres de campo. Yo soy una mujer de campo, soy una simple mujer, en realidad, y eso. Entonces, pues es que sería maravilloso tenerlos allá y poder abrir un espacio para tantas y tantos sufrientes. Eso, gracias. Aguante. Allá se están animando. En el otro extremo del auditorio hay tres manos levantadas. Ya, puedo pasar avisos. También nos acompaña en este importante seminario la editorial Arriba del Pegaso. Los compañeros y las compañeras de la editorial también están presentando, compartiendo sus creaciones hechas a mano, de literatura, poesía, distintas creaciones, para que también las revisen cuando salgan del auditorio al final de la actividad. ¿Ya llegó el micrófono? Se quedó en alguien que quiere. Ah, sí, dale, ya. Se lo secuestró, sí. Dale, dale. Ya, lo tengo muy claro lo que voy a decir, así que quizás sea un poco confuso. Pero es una pregunta dirigida a ustedes. Yo, la verdad, estoy como tan interiorizada con la antipsiquiatría, entonces como que no conozco muy bien, por ejemplo, cuál es la propuesta que tiene, además de todas las críticas que elabora en torno a la psiquiatría. Me gustaría saber, por ejemplo, como qué opciones alternativas proponen, o a cuáles ustedes, por ejemplo, adhieren, porque yo personalmente concuerdo en varias cosas de las que dijeron, pero igual siempre queda la duda de cómo se podrían hacer las cosas distintas considerando como múltiples factores que influyen en el momento de claramente decidir, por ejemplo, hacer ahora alguien psiquiátrico. Pienso también, por ejemplo, en las causas en que, no sé, por ejemplo, una persona puede constituir un riesgo para otras y que no suene como claramente en un sentido despectivo, sino cuando realmente la persona está sufriendo una situación que puede ser perjudicial tanto para ella como para otros. Entonces, como en realidad un cuestionamiento más como a qué alternativas hay si es que, no sé, existe la oposición a esta corriente psiquiátrica. No sé ya. Si se entiende bien. Sí. No. Bien, una pregunta. Mira, en realidad yo creo que tenemos el problema al revés. Hay muchas más alternativas que la corriente principal de la psiquiatría. Lo que hay que hacer es acercarse a los grupos de encuentro donde esas alternativas son desarrolladas, ¿no? Pero hay una enorme experiencia a nivel internacional de cómo hacer las cosas. Yo diría que lo que tienen en común, no hay una receta, ¿no?, pero lo que tienen en común todas esas alternativas es un fuerte trabajo de grupo, de contención grupal, poner en primer lugar el derecho a la desmedicalización y el derecho a ser contenido durante el proceso de desmedicalización, que es bastante delicado, ¿no? Ahora, cuando tú dices una persona que tiene alteraciones de comportamiento eventualmente podría ser un problema para su entorno, el problema no es la contención. Si hay que contener a una persona para que no agreda a otra, hay que hacerlo. El problema es que la contención permanente es un atentado contra los derechos humanos. La contención preventiva es una falta de ética médica, ¿no? Si queremos respetar la dignidad de las personas, hay que contener las situaciones cuando se dan. Pero no hay ninguna teoría médica que justifique una contención preventiva y menos una contención permanente.
trabajo de comunidad, desmedicalización, apoyo mutuo, activismo además, ¿ah? Porque uno puede mostrar en todas las experiencias internacionales que el activismo tiene un poderoso efecto sobre la reinserción de las personas a su propia normalidad, ¿no es cierto?, a su propia comunidad. Ya, atrás estaban las tres preguntas. Que corra, por favor, al sector, a la otra fila. ¿Puedo decir algo mientras? Hay palabras, sí. Quiero agregar algo a las alternativas. Una, que tal como dijo Carlos, no existen recetas estándar. La pregunta que hacía la compañera recién es casi clásica y sí. Faltó solo que pusiera el ejemplo, que no fue el caso, el ejemplo del loco peligroso que está a punto de comerse la guagua o que está viendo arañas, porque es clásico. Y la respuesta que nosotros siempre decimos, no hay una receta estándar, porque cada persona es única. Precisamente el problema es que se están dando respuestas estándar para situaciones totalmente distintas, y eso claramente no está funcionando. Y lo otro que quería agregar es que cuando se piensa en alternativas están estas grandes y estructurales, como el apoyo mutuo, el activismo, la participación social, en fin, el trabajo colectivo, pero está lleno de alternativas. Todo es una alternativa. Reírse, leer, escribir, dibujar, hacer deporte, comer distinto. Todo es una alternativa si nos salimos del paradigma biomédico. Síntoma, manifestación, tratamiento, todo es una alternativa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudita, yo soy laica consagrada. Hace 10 años ya, yo me he dado el trabajo de intervenir como en varios círculos que tratan acerca de lo que es la salud mental. De hecho, pertenezco al COSAM de Santiago, a la agrupación, una ONG que se llama Somos Más, que es de pacientes de cosas como repito. Yo estoy escribiendo una serie de testimonios acerca de estas personas. También me he integrado últimamente al colectivo de autogestión libremente. Y hay un caso bien específico de un amigo, un muy buen amigo, que tiene como diagnóstico bipolaridad estable. Y él últimamente quiero contar, narrar este pedacito que testimonié en nombre de él. Dice: mi amigo de 42 años, hombre soltero, sin hijos, obtuvo trabajo en una gran tienda. Facultado como cajero durante 4 meses, con sus debidos descuentos en AFP, se vio la necesidad de renunciar a su trabajo por razón de que dichos descuentos de previsión social podrían afectar el recibo mensual de su pensión solidaria de invalidez, la cual ya cuenta con dicho descuento previsional, ocasionando una tramitación dificultosa en un futuro, la cual generaría molestas preocupaciones al querer recuperar dicho beneficio por parte del Estado, viéndose perjudicado ya que su contrato laboral no era estable y solo trabajaba los fines de semana, y considerando que no debiese ganar más que un sueldo mínimo. Por tal hecho perdería su pensión, ya que se constataría un doble descuento por concepto de AFP, asunto que impide que trabaje normalmente y se valga por sí mismo adquiriendo mayores ganancias por efectos de comisión, siendo que no debe. Bueno, yo como punto principal expongo esta situación de mi amigo que tuvo que renunciar a su trabajo después de 4 meses porque ya que recibiría un doble descuento por concepto de AFP en su pensión y en el trabajo. Y esto se vería obstaculizado en el futuro porque le podrían restar esta pensión que recibe y significaría un trámite, una revalidación de su categoría de paciente mental. Entonces yo les pregunto a ustedes de alguna manera, si les pasa, si han vivido una situación semejante, parecida, ¿hay algún tipo de vacío legal en esto? Yo identifico que, bueno, quisiera que usted me ayudara a identificar el problema, porque este es un caso, es una particularidad, más que nada es. Atrás habían dos preguntas más. Ahí y después al lado. Arriba. Arriba, sí. Lo mío es un comentario, más que una pregunta. Me llamo Catalina, soy estudiante de la Católica de Valparaíso. Más que nada, hacer la invitación a todos los estudiantes de formación
a investigar respecto a este tema y sus efectos, no solo en el ámbito clínico, si bien es súper importante cómo se da la lógica psiquiátrica en el cuerpo del paciente, en el desarrollo de sus relaciones con la familia, también hay otra lista importante a considerar, como comentaba la compañera de química. En particular, mi compañera en este momento, estamos haciendo una tesis que tiene como objetivo visibilizar las trayectorias escolares de los chicos que son pacientes psiquiátricos, ya que no es solo un prejuicio que es diferente. Entonces queremos analizar cómo desde la educación, en este caso en particular de nuestra tesis, se está abordando esta lógica psiquiátrica. ¿Cuáles son las consecuencias tanto en los niños como en sus padres, considerando que la familia es un personaje, o sea, son personajes fundamentales dentro de la trayectoria escolar de los chicos? Más que nada, considerar esta lógica manicomial y sus consecuencias, no solo en el ámbito personal, sino que nos motivemos a visibilizar esta realidad en Chile. Nosotros tratamos de buscar investigación, no encontramos nada respecto a nuestro tema, por lo tanto creemos que es urgente que empecemos como estudiantes de formación a visibilizar las consecuencias de estas lógicas en todas las aristas del paciente. Solo eso, gracias. Sí. Atrás, también ahí, sí. Bueno, sí, brevemente una apreciación que en el fondo va dirigido como a la larga formación que existe en la escuela de psicología en general con respecto al tema de la psiquiatría y muy poco de lo que puede haber como insumo teórico con respecto a teorías que pueden ser un poco como más que vayan en contra como de la hegemonía que tiene la psiquiatría en este minuto y en base también como a esa carencia de formación. Como casi siempre cuando se hacen este tipo de exponencias, yo he escuchado muchas veces que se le pregunta como cuáles son las alternativas a la psiquiatría y bueno, como lo que me ha quedado siempre es como el tema del acompañamiento y como el tema más social o más grupal que se plantea, y en ese sentido quería como quizás andar un poco más en esa pregunta y saber como quizás concretamente cuáles son como los mecanismos o si existe como algún tipo de terapia que pueda ser como recomendada como para tratar de quizá apoyar una desmedicalización o algo que vaya como en ese sentido, porque en verdad constantemente uno como que se deforma más en prácticas psiquiátricas que como lo contrario. Falta una ahí al lado. Hola a todos, primero agradecer la instancia, expositores. Mi pregunta es bien, se escapa un poco del tema que estamos tratando. Mi pregunta es si, para los expositores, dentro de los horizontes de la psiquiatría, ven un punto de quiebre con lo institucional académico ciudadano. Porque en realidad, la pregunta es como, ¿cuál es el espacio para la acción directa? Me explico, hoy hay profesionales perfectamente identificables que están violando sistemáticamente los derechos humanos en centros que sabemos dónde están, todos en casa sabemos dónde están. En el Horowitz hay estudiantes de esta universidad haciendo su práctica profesional y formándose en estas aberrantes costumbres y van a ser al futuro los que van a ejecutar terapias que afectan. Entonces, encuentro súper enriquecedora esta instancia, pero me queda un poco la duda de qué pasa luego, además de estas alternativas que hacemos con los que hoy están vulnerando los derechos humanos y con prácticas como impedimento de ir al baño, la privación de alimentación, aislamiento, que son prácticas catalogadas como tortura por convención internacional. Entonces, mi llamado es a intervenir, a actuar, a romper la barrera del aislamiento que está ocurriendo, a saber identificar problemas, a escuchar al lado, porque el al lado siempre debe tener problemas también que eventualmente pueden ser psiquiatrizados y pueden derivar en este tipo de prácticas. Eso, no sé si alguien se anima a responder un poco cuál es el espacio para la psiquiatría externa. ¿Queda una pregunta? Vamos a juntar dos que estaban acá al medio. Sí, ahí después atrás. La persona que está levantando la mano no la veo bien, pero sabe quién es. Dale, adelante. Dale, sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hugo Garay, soy estudiante de antropología de esta facultad. Primero es como hacer una pregunta, hacer
acerca de la estadística de personas derivadas a como centro psiquiátrico, como privados o de parte de, como del gobierno. Y si esto se diferencia a lo que pasa en otras regiones, porque siempre estamos habituados de que Santiago es Chile y que se olvida lo que pasa en el sur o lo que pasa en el norte. Por otra parte, es como de que una cosa, no sé si todos lo sabrán, pero el Lexapro, un medicamento antidepresivo, se vende y se da como de receta médica muy libremente. Y eso fomenta de que la gente sienta de que tiene trastorno psiquiátrico, entre comillas, y que se automedica. Por otra parte, también hay como un pensamiento, y también usted lo dijo, Rodrigo, si no me equivoco, y la persona ya está. Bueno, yo siempre he sentido de que las ciencias sociales deberían ser todas como ramas que digan algo, no solamente la psicología acerca de los temas. Y que si dijéramos más y lo palpáramos, y dijéramos, porque yo siento de que también aquí somos una isla que nos encontramos, los que llegamos a estudiar a la Universidad de Chile o cualquier institución más, tenemos que tener los recursos para acceder, y al final somos parte de otro lugar, alejado de la sociedad. Yo vivo en una población y veo cómo en la lente de la drogadicción, cómo a los niños que estudian en liceos municipales, que tienen trastornos mentales o que tienen déficit de atención, se les medica de alguna forma, y una cosa es que la verdad. Y también decir de que estamos trabajando y produciendo conocimiento funcional al sistema que solamente necesita vender. Y que no nos hacemos parte de la sociedad. Nos distanciamos más, lo vemos como un otro lejano. Y bueno, también decir de que la gente de hospitales psiquiátricos se le ve como un desecho más. Así como la gente que está en las cárceles, son presos políticos o presos por delinquir. Pero eso es producto acerca del sistema que estamos. Acá en Santiago es muy acelerado, hay gente de región que yo, compañeros míos que hemos conversado, que la locura le provoca a pesar y una vuelta terrible. Pero es como eso. Bien. ¿Atrás? Hay que cerrar. Sí. Esta es la última. Hola, mi nombre es Elizabeth, soy estudiante de cuarto año de terapia ocupacional de la Universidad de Bello y mi consulta va sobre un caso que tengo dentro de mi práctica. Llegó un usuario de unos 26 años que no llegó netamente por el diagnóstico sino por temas de que quería trabajar a la unidad de terapia ocupacional. Como diagnóstico le tiene una psicosis orgánica y una discapacidad intelectual moderada. Pero dentro de ese día que nosotros hicimos el gancho para generar vínculo para que fuera al hospital, ¿ya? ¿Qué pasó? Que esta persona no estaba medicada, porque la primera opción que se utilizó desde la psiquiatría era medicar, ¿no? Pero acá hay una opción de que uno, si quiere, firma, si no, no. Y no sigue el tratamiento. Fuera de eso, llegó la mamá como a los 3 días, asustada, porque trató de matar a su hermano, y ya lo intentó 2 veces. Una la trató de envenenar y la otra le trató de pegarle con un rastrillo con papa blanca. Desde ese concepto y la situación y el contexto que estoy, me gustaría saber cuál sería su forma de intervenir, o sea, más que intervenir, de contener esta situación, de poder conllevar, en verdad, de una forma más comunitaria, de una forma más concreta, el hecho de este contexto que es agravante y que tiene toda una dinámica familiar en donde hay una madre de 80 años con mucho susto y un papá que ya no sabe, no entiende qué es lo que le pasa a su hijo y que o es uno o es el otro, o si no se van a terminar matándolo entre ellos. Entonces, desde esta perspectiva más crítica, me gustaría saber cómo usted lo llevaría. Bien, quedan pocos minutos para 7 minutos. Vamos a dar las últimas palabras acá en la mesa y después cerramos el conversatorio. El seminario. ¿Vamos a tomar café? Sí, puede que haya. ¿Sé quién quiere comentar? ¿Tú querías comentar algunas cosas breves? En cuanto a las alternativas,
Yo creo que la desmedicalización es un derecho, y precisamente porque es un derecho no es un asunto privado. No se puede desmedicalizar a una persona individual tratándola solo como individuo. La desmedicalización depende de dos cuestiones que son esenciales. Una, que haya terapia psicológica paralela. Las terapias habladas, hay muchas terapias que son muy eficientes habladas, ¿no? Si el psicólogo lo manda uno al psiquiatra, uno se cambia de psicólogo, ¿no? Tiene que ser una terapia hablada. Y otro, la desmedicalización requiere grupos de contención. Y ahí hay que tener presente que no es una buena idea que la familia sea el grupo de contención. Frecuentemente la familia es el origen del problema. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, con una persona que se ha puesto agresiva, su padre, ¿no es cierto?, son mayores, etcétera, es integrarla a un grupo de pares, ¿no es cierto?, que pueda contenerlo, donde pueda hablar, donde pueda hacer terapia psicológica junto con el proceso de desmedicalización. Y la otra pregunta que quiero agarrar es la idea de sobre cuántas personas aparecen como locos en las estadísticas. Bueno, ni la décima parte aparece en las estadísticas, porque aquí estamos ante un problema de los psiquiatrizados que no son declarados locos, ¿sí? Piensen ustedes las consultas privadas en todas las especialidades médicas, donde los especialistas médicos de cualquier parte del cuerpo le dan a las personas, les recetan medicamentos psiquiátricos y le recetan por sobretexto de, ¿no es cierto?, depresión, qué sé yo. Especialistas no psiquiatras recetan fármacos psiquiátricos. Piensen en los niños de Sename. Los niños de Sename no aparecen en ninguna estadística, ¿no es cierto?, de enfermedad mental en Chile, y sin embargo son tratados habitualmente, y son miles y miles de niños, ¿no es cierto?, como si tuvieran problemas psiquiátricos. Piensen en los niños con déficit atencional en los colegios, que no aparecen en las estadísticas de enfermedad mental, y sin embargo los sostenedores educacionales reciben el triple de la subvención y estos niños son tratados psiquiátricamente. Piensen en los universitarios abrumados, ¿no es cierto?, por las deudas estudiantiles, por los estudios, ¿no es cierto?, por la exigencia académica y racional, a los que les dan licencia, ¿no es cierto?, médica y fármacos psiquiátricos a propósito de nada. Piensen en los adultos mayores, que son tratados igual que los niños de Sename en los hogares públicos y privados con medicamentos psiquiátricos para contenerlos, y que ni siquiera tienen la capacidad que tienen los niños de saltarse una muralla, ¿no es cierto?, y salir en la prensa. Entonces aquí el problema de la psiquiatrización excede largamente quienes son considerados realmente enfermos psiquiátricos y quienes no. ¿Tú ibas a decir algo sobre el aspirismo? ¿No, sí? Dale. Ya, comentar algo respecto al activismo. Nosotros el viernes pasado estuvimos protestando afuera del Instituto Psiquiátrico Hortitz Barak, denunciando a la persona que está a cargo, el psiquiatra, que está a cargo de la aplicación de terapia electroconvulsiva en esa institución, Alejandro Salinas. Y la verdad es que éramos muy pocos, porque fue elaborada desde el colectivo Autogestión Libremente, ¿sí?, que es un espacio de participación de todos los lunes. Pero haciendo un poco eco a la convocatoria del compañero allá atrás, yo creo que podríamos estar perfectamente en condiciones de planificar una nueva manifestación afuera de esa institución y de cualquier otra que podamos consensuar para denunciar y visibilizar el uso de prácticas abusivas. Yo creo que si tenemos todos sus correos, porque se inscribieron en el formulario en el evento en Facebook, les puede llegar una invitación y eventualmente pueden participar, complementando un poco esta idea de no solamente venir a los espacios académicos a aprender y escuchar, sino que también manifestarnos públicamente. Sí, yo creo que sería una buena alternativa. Para abrir el próximo, claro, para dejarlo abierto. Sí. La pregunta de la compañera allá atrás no tiene una respuesta corta, primero, ni fija, porque por lo menos yo ya lo dije, tendría que conocer a esa persona, saber
¿Dónde vive? ¿Por qué vive así? ¿Qué sueña? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué redes tiene? Es todo un tema, cada persona, no hay respuesta fija. Y con la información que tú das tampoco es suficiente. Sin embargo, quería devolverte a ti y a otra persona que habló antes, el uso del lenguaje. Quiero desafiarlos a no usar el lenguaje biomédico. Eso también es desequilibrarse. Yo entiendo que en el contexto de la carrera pueden hablar de usuarios o de pacientes, pero estamos en otro espacio aquí, entonces hablemos de personas, hablemos de niños, hablemos de mujeres, pero no de usuarios y de pacientes, porque eso es funcional al sistema. Y lo otro que agregar a lo de la desmedicalización, que puede también ser un producto que en algún momento va a ser cooptado por el sistema y van a vender programas de desmedicalización o crear terapias, como comentó el compañero allá, específicas para la desmedicalización. La desmedicalización es un nombre que se le da a un proceso. No solamente tiene que ver con dejar de tomar fármacos psiquiátricos. Desmedicalizar significa, de hecho, no es dejar, es cambiar, porque los fármacos psiquiátricos no se dejan. Además de dejarlos, de disminuirlos, se reemplazan por otras cosas, por otras prácticas, por otras costumbres, por otros hábitos, por un montón de cosas. Pero lo más importante, junto con eso, es despsiquiatrizarse. Yo voy a ser majadero en eso hoy día, porque hay que deconstruir la conciencia de enfermedad que la persona desarrolló. Y no la desarrolló por casualidad. Se invierten muchos recursos, muchas horas profesionales en hacer psicoeducación para que la persona desarrolle esa conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento. Entonces, desmedicalizar es una cosa mucho más amplia. No sé, a algunas personas les puede hacer sentido una terapia cara a cara, persona a persona. Hay un montón de alternativas probadas, investigadas y publicadas afuera también. Pero cada camino es distinto. Sin duda, la experiencia que tenemos en el colectivo Autogestión Libremente, la experiencia que hemos conocido en el extranjero y lo que estamos haciendo como grupo de trabajo con activismo, ahí hay unos pilares, por lo menos. Participación. Si el compañero del caso que mencionaste está en Santiago, lo invitamos a que participe los días lunes libremente. No tenemos ningún problema en recibirlo ahí, en apañarlo. Ahí practicamos el afecto shock, el humano shock. Llegan personas que se quieren matar, que escuchan voces, que quieren matar a otros, y no nos relacionamos con ellos desde el diagnóstico, nos relacionamos con ellos desde sus sueños, desde sus dolores. Si les hace sentido el nombre que le pusieron a lo que les pasa, está bien por ellos. No estamos ni ahí con los diagnósticos. Nos interesan las personas. Eso podría ser como para cerrar y dejar abierto el próximo seminario. Muchas gracias. Bien. Antes de que se muevan, por favor, bueno, darles las gracias por quedarse hasta el final de la actividad. Y también les quería pedir un último aplauso para las compañeras de producción audiovisual del Duoc, que viajaron desde Valparaíso a grabar toda esta actividad. Que sacaron un 7 ya de antemano en su proyecto de tesis. Invitarlos a ponerle me gusta a la página de la Cátedra Libre Franco Basaglia en Facebook. Invitarlos a inscribirse en el formulario que está en el evento para que le lleguen la información de las futuras actividades, y nos encontramos la próxima. Muchas gracias.